Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión. Mi nombre es Lucero Hernández y el día de hoy nos encontramos aquí con nuestros amigos de Pealpan. Ellos se encuentran en San Luis Potosí y cuentan con tres sucursales. Tienen la sucursal Centro, la sucursal Lomas y la sucursal en Abastos. Para que los visiten, ellos tienen bastante variedad de productos, muchísimos, tienen moldes, tienen muchos productos y también cuentan con nuestros productos de Dayman para que ustedes los adquieran aquí con nuestros amigos de Pealpan. ¿Y qué creen? Los martes son martes de Pealpan, son de Dayman. Les hacen el 10% de descuento en todos los productos de Dayman para que ustedes, bueno, vayan y aprovechen y compren sus productos de Dayman que necesitan. En cualquiera de las tres sucursales, recuerden, pueden visitarlos. Y también recuerden que tienen a la venta kits para que ustedes hagan postres. Tienen los kits ya a la venta en Mercado Libre. Tienen todo lo que ustedes necesitan para que preparen sus postres. Entonces, para que también, bueno, los visiten por allá. Ahorita les van a estar colocando también esta información en los comentarios para que, bueno, de ahí la tomen, ¿va? Entonces, el día de hoy vamos a... Hola, buenos días. Saludos a todos. ¿Cómo están? Vamos a preparar este pastel de fin de año. Vamos a decorarlo principalmente. Es una opción que yo tengo aquí para darles. Tengo aquí bastantes elementos. Tenemos unas esferitas de chocolate. Ahorita les voy a mostrar cómo hacerlas, cómo pintar el chocolate para que se queden también aquí. Vamos a hacer un betún de mantequilla con queso crema. Bastante rico. Entonces, para que se queden, cualquier duda que tengan, escríbanla y yo se las voy resolviendo. La receta ya se las publicaron también. Entonces, bueno, para que la tomen de ahí. Ahorita se las van a compartir también por aquí. Entonces, vamos a iniciar. Les muestro que yo aquí tengo ya mis bizcochos. Déjenme, lo traigo. Aquí tengo uno, es de vainilla. Y tengo otro aquí. Vean. Le puse un poco de cocoa y también recuerden que tenemos el nuevo sabor de moca, de artepan. Déjenme les muestro, aquí tengo mi artepan. Este es un saborizante especial para panificación. Tenemos 21 sabores y bueno, tenemos el sabor de moca, tenemos el sabor maple, que son los más nuevos. Y sí, yo le puse en el de que tiene chocolate, tiene cocoa, un poco de cocoa y también tiene el concentrado de moca. Para que le dé un rico sabor. Este resiste altas temperaturas, entonces está bastante bien. Ustedes pueden utilizar el sabor que prefieran. Hola, buenos días. Bien, entonces ahora sí, vamos a iniciar. Recuerden que los productos los encuentran aquí en Pealpan. Vamos a pasar, yo ya tenía mis panes ya elaborados para enfocarme más en la decoración. Vamos a hacer el betún. Y sí, no podía hacer los panes ahorita, entonces, pero igual si ustedes quieren checar la receta y tienen alguna duda, escríbanla, igual yo se la resuelvo, ¿va? Vamos a empezar con el betún. Déjenme arrimo mi batidora. Les muestro que yo aquí tengo ya en el bowl de la batidora. Tengo mantequilla, tengo queso crema y tengo de este lado manteca vegetal. Entonces, este betún tiene esa mezcla de las tres grasas, que es el queso crema, la mantequilla y la manteca vegetal, lo cual lo hace bastante estable, porque luego el betún de queso crema está bastante rico, pero luego es muy suavecito, no aguanta mucho luego el calor. Digo, ahorita está fresco aquí, pero en algunos lugares puede que esté más caliente. Entonces, sí, está bastante rico, te da el sabor de la mantequilla, del queso crema, pero también te da estabilidad la manteca vegetal, lleva poca cantidad. Entonces, sí se lo recomiendo, está bastante rico, no está tan dulce, entonces también eso está rico. Bien, entonces ya tengo ahí mis tres ingredientes. Aquí lo tenemos, la batidora. Y voy a utilizar yo la palma. Vamos a comenzar a cremar. Recuerden que tiene que estar a temperatura ambiente. Vamos a comenzar aquí a suavizar nuestros tres ingredientes. Tiene que quedar muy cremosito. Y de este lado yo tengo mi azúcar glass. Aquí está, ahorita la vamos a cernir. Voy a subirlo un poco. Si van teniendo alguna duda, escríbanlo. Y
voy a parar y voy a raspar los lados. Siempre que hagan un betún, así hay que estar raspando cualquier batido, ¿no? Siempre es importante que se incorporen bien todos los ingredientes. Se vayan mezclando muy bien. Entonces, continuamos. La receta, Isabel, ya está publicada en el muro, aquí en Pealpan. Yo ya la vi, ya está publicada. Ahorita igual también se las pueden compartir por aquí, pero si no, ahí está publicada. Igual ya que termine el video, la puedes ver de ahí, o si quieres verla de una vez, adelante. Pero ya está publicada. Sí, el video se queda grabado una vez que termina. Recuerden que Pealpan cuenta con 3 sucursales. Ellos se encuentran en San Luis Potosí. Para que los visiten, también no se les olvide que hoy martes les hacen un 10% de descuento en la compra de los productos de Dayman, en todos, para que aprovechen, adquieran sus productos, sus sabores, sus colores. Hay bastante variedad. Azúcar, ya la estaba tamizando yo aquí. Tenemos que quitarle luego todas las, en algunas bolitas. Ahorita se la vamos a poner. Aquí tengo yo ya un poquito acremado, vean. Vamos a ponerle un poco de azúcar. Vamos a ir agregando. Este betún está bastante rico. Ahorita les voy a mostrar uno que yo ya tengo hecho. Y ese es de chocolate. Le puse cocoa. Y además le puse un poquito de concentrado. Sabor chocolate, para que supiera aún más a chocolate. Entonces, imagínense el sabor de mantequilla, queso crema, chocolate. El pan es de moca, el otro de vainilla. Yo elegí hacer 2 sabores de pan, pero ustedes pueden elegir solo uno. Y agregué azúcar. Vean, sí tenía estas grumos. Estaban bastante grandes. Y vamos a volver a batir. Yo lo voy a ir agregando así poco a poco para que se vaya incorporando mejor. Vamos a encender. Y ahorita vamos a pasar, les decía del betún. Yo lo tengo aquí previamente pintado, color negro. Vamos a forrar el pastel color negro, pero quiero darle primero una capa del betún que estoy haciendo ahorita, y enseguida le voy a colocar una de color negro. Pero vean, aquí lo tengo, es el mismo betún, solo tiene cocoa. Por si quieren anotar eso, de la cantidad de azúcar glass, yo le puse 50 gramos, son 550 lo que pide de azúcar glass la receta. Entonces yo puse solo 500 de azúcar glass y le puse 50 de cocoa. Esto es a su gusto. Si quieren que no esté tan bien, tan chocolatosa, bueno, pueden ponerle menos cantidad. Pueden ponerle solo 30, 20, lo que ustedes quieran. Pero así es como queda un betún ya de chocolate, poniéndole cocoa. Le puse también un poco de concentrado de chocolate para que me diera un poco más de color y el sabor aún más rico de chocolate. Y después yo le puse color, mi gelicolor negro, ahorita se los voy a mostrar. Yo lo elaboré antes, ¿por qué? Bueno, hay un consejo, es que hagan su betún cuando quieran colores así intensos. Sí, dejen reposar su betún un rato para que, o incluso un día antes pueden hacerlo, para que se intensifique más el color. Eso sí sirve. Cuando lo dejamos reposar se fija aún más el color. Entonces puede ser el color rojo, puede ser un verde, negro,
un azul rey, colores así intensos, son los que se van a fijar aún más cuando ustedes los dejen reposar. Entonces yo por eso lo hice, para que estuviera intenso el color, que se fije bien. Y ahorita estoy haciendo solo el de vainilla. Vamos a esperar ahora sí que se incorpore bien, que se acreme todo. Vamos a raspar los costados. Ahí está. Y vamos a terminar de batir. ¿Tienen alguna duda? Aquí le podemos poner sabor. Yo voy a utilizar mi vainilla sin color para darle sabor a mi betún. Podemos agregarle 10 mililitros o también pueden ustedes utilizar alguna esencia del sabor que ustedes quieran y les va a quedar muy bueno. Tenemos aquí nuestro betún. Déjenme, hago a un ladito la batidora. Está muy fácil, está rico. Incluso si ustedes quieren hacerlo para vender, el betún de queso crema luego es bastante costoso por el queso crema. Es normal, es un poquito más caro. Pero si ustedes lo hacen así, les va a dar el sabor. Y vean, tiene muy buena consistencia. Y les va a salir un poquito más económico. Y la verdad es que está muy rico. Claro que esto es de gustos. Si no quieren ponerle la manteca vegetal, que yo les recomiendo que sí se la pongan, pueden ponerlo, sustituir la cantidad de manteca vegetal por mantequilla, por más mantequilla, sin ningún problema. Hola, buenos días. Estamos haciendo un pastel para fin de año. Lo vamos a decorar negro con dorado, con colores metálicos, entonces va a estar bastante padre. Y ahorita estamos elaborando nuestro betún de queso crema. Entonces, aquí tenemos ya el betún. Y ahora sí, vamos a comenzar con el armado. Si van teniendo dudas, escríbanlo, escríbanlas y yo se las voy resolviendo. Voy a tomar una espátula y voy a colocar primero una cantidad en mi base. Esta va a ser la base donde yo voy a poner mi pastel. Le voy a poner un poco aquí de betún. Vean, está bastante untable. Hola, buenos días. Voy a colocar mi primer bizcocho. Y a mí aquí se me antojó ponerle un poco de mezcla de tres leches. Yo aquí lo tengo, tengo mi mezcla. Vean. Para que esté un poquito húmedo, no lo voy a bañar totalmente, solo quiero que esté un poco húmedo, que no esté seco. Entonces yo le voy a poner aquí un poquito. Yo lo vacié en este recipiente. Esto es opcional, pueden ponerle o no ponerle la mezcla de tres leches. Simplemente mezclé una lata de leche condensada, una de leche evaporada, una media crema y una taza de leche entera. Y le puse aquí mi vainilla también. Mi vainilla sin color, pero pueden ustedes utilizar, tenemos una que es con color. Entonces cualquiera de las dos pueden utilizarla. Entonces le voy a poner todavía un poquito más. Y voy a limpiarle la base porque ya lo manché un poco.
a limpiar la base con papel porque se escurrió un poquito. Entonces ya lo humecté. Pueden humectarlo también, pueden hacer algún jarabe y le pueden poner algún tipo de licor sin ningún problema. Vamos a ponerle el mismo betún de relleno. Hola, saludos hasta Colombia. Buenos días. El pastel es, bueno, la decoración es de fin de año. Tenemos aquí el bizcocho sabor vainilla, tenemos otro que es sabor moca y el betún es de queso crema. Vean, yo aquí le puse una capa de betún. Aquí es al gusto, si ustedes quieren ponerle una capa gruesa, bueno, ya es a su gusto. Pueden ponerle cualquier otro relleno también, algún ganache. El mismo relleno, una mermelada. Pueden ponerle un poco de fruta también. Esto es a su gusto. Y el betún negro que les había mostrado, que es de chocolate, es el mismo procedimiento. Coloco enseguida mi otro pan, que es de chocolate con el sabor moca. Lo voy a picar un poquito para ponerle un poco de las leches. Lo voy a picar solo un poquito. Recuerden que yo no lo estoy bañando al 100%. Yo solo estoy humectándolo para que no vaya seco. Esto es opcional. Vamos a ponerle, a ver si sí las va a agarrar ahorita. Están bastante espesita la leche. Solo que queda un poquito húmedo. No quiero que quede súper bañado. Aquí en Pealpan van a encontrar nuestros productos de Daiman, los productos que estamos utilizando, para que ustedes los adquieran y aprovechen que los martes tienen el 10% de descuento en los productos de Daiman, en todos, para que ustedes aprovechen y compren sus productos, hagan sus pasteles, sus postres. No se deja aquí la tapa. ¿Sí me ven bien? A ver, díganme. Sí, creo que sí va. Estoy agregándole poco a poco. No es un pan esponja. Hay que aclarar eso. Es tipo americano. Entonces, por eso también no lo podemos bañar mucho. Solo estamos humectando. Yo aquí estoy agregando poco a poco. Y ya, con eso va a estar suficiente. Vamos a esperar a que absorba. Yo le estoy ayudando aquí un poquito con mi dedo para que se distribuya bien. ¿Tienen alguna duda? Bien, ya está. Voy a darle una capa ligerita primero con el betún que acabo de hacer, solo para que se peguen todas las migas de pan. Voy a comenzar por los lados. No importa que no lo embetunen muy bien, muy parejito. No pasa nada, simplemente esta capa es para que todos los pedacitos de pan se vayan pegando y se rellene bien también. Por ejemplo, aquí este huequito, para que se vaya rellenando, vean.
Es una capa ligera, no es una capa gruesa. Entonces no se preocupen por hacer una capa muy muy gruesa. No es necesario. Y ahora sí, la parte de arriba. Prueben este betún, en verdad está muy rico. Pueden decorar sus cupcakes, pueden decorar sus pasteles. Este betún no se va a hacer durito, ahorita lo vamos a meter al refrigerador, pero no se va a hacer completamente duro por el queso crema. Pero sí quiero que se haga un poquito más firme. Entonces igual lo vamos a refrigerar un ratitito. Mientras les explico otras cositas que vamos a estar haciendo. Yo le voy a pasar la raspa para alisar un poco. Ahí está, como ven es muy fácil de hacer esto. Y ahorita les voy a hacer un acercamiento, pero vean, todos los pedacitos de pan que ahí se pegaron, es lo que queremos, que se peguen para que ya se queden ahí, ya no se muevan y poder dar la siguiente capa y no se vayan a notar. Entonces lo voy a llevar al refrigerador para que se ponga un poquito firme esta primera capa. Y listo, les voy a explicar otra cosa que vamos a estar haciendo. Bien, tenemos, como les decía, el betún aquí negro. Yo utilicé mi Gelicolor en color negro, son nuestros colorantes en gel, son perfectos para que ustedes puedan pintar sus betunes. Y ahorita le vamos a dar esa otra capa. Pero bueno, les muestro, yo voy a estar decorando, tengo aquí estos números del 2022, tengo estas estrellitas que las hice previamente con fondant, aquí están, las coloqué en el palito y las maticé. Nosotros tenemos también nuestros matizadores, tengo aquí el color dorado, es el que yo utilicé para matizar estas estrellas, ahorita les muestro cómo fue que las maticé. Y tengo también de este lado unas esferitas de chocolate, vean. Con esto vamos a estar decorando. Están también matizadas. Vean lo que pueden lograr con los matizadores también. Tengo aquí estas en color blanco. Tienen un poquito de matizador perlado. Y esto les voy a mostrar ahorita cómo hacerlo. Vamos a pintar el chocolate. Aquí tengo yo mis chispitas de chocolate blanco. Las voy a llevar al microondas 30 segundos hasta que se fundan por completo. Y ahorita lo vamos a pintar. Le puse 30 segundos, vamos a sacar, vamos a mezclar y si es necesario le ponemos otros 30 segundos hasta que esté completamente fundido. ¿Tienen alguna duda? Hola, buenos días, saludos. Muchas gracias, buenos días. La receta está publicada ya en el muro de aquí de Pealpan para que la puedan tomar de ahí. No crean que no van a tener receta, ya está publicada. Miren, pasaron 30 segundos y ni siquiera se fundieron, pero igual vamos a mezclar y lo voy a meter otros 30 segundos. Hola, buenos días. Sí, entonces mientras se van fundiendo las chispitas les voy mostrando que aquí tenemos este producto que se llama aditivo para chocolate. Este producto nos va a ayudar a que podamos pintar nuestro chocolate. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a mezclar con nuestros Gelicolor. Si yo le agrego solo el Gelicolor al chocolate no es compatible. Para pintar el chocolate necesitamos un colorante liposoluble. Este está hecho a base de geles, entonces si yo le agrego directo mi color al chocolate, no va a funcionar, lo voy a echar a perder, se va a hacer pastoso, se van a hacer grumos. Entonces
Para poder pintarlo, yo lo voy a mezclar con el aditivo para chocolate. Vamos a mezclar estos dos productos y de esta forma vamos a poder pintar nuestro chocolate. Ahorita ustedes mismos lo van a ver. Para que vean lo fácil que es, vamos a mezclar el chocolate. Vean, ya se empezó a fundir. Le voy a poner otros 30 segundos. Esto va a depender también de su horno, si su horno es muy potente. Vamos a ponerle 30 más. ¿Cuánto vamos a necesitar? De aditivo vamos a necesitar 20 gotas por cada 5 de Helicolor por 50 o 100 gramos de chocolate. Yo ahí tengo 100 gramos. Entonces yo voy a poner aquí 20 gotitas, lo voy a mezclar en este vasito. Ahí tenemos las gotitas, vean. Aditivo para chocolate se llama. Voy a agregar mi Helicolor. Podemos agregar hasta 5 gotas. Si ustedes quieren un tono más clarito, pues agregan menos. 5, ahí están las 5. Voy por mi chocolate. Y vamos a checar que ya esté completamente fundido. Al parecer sí. Vamos a terminar aquí de mezclar para que se disuelva o se deshaga más bien todas las chispitas que luego quedan ahí. Visiten a nuestros amigos de Pealpan. Ellos se encuentran en San Luis Potosí y cuentan con 3 sucursales. Con ellos van a encontrar bastante variedad de productos. Encuentran nuestros productos de Dayman. Y si ustedes los visitan y compran el día de hoy, martes, bueno, todos los martes, les hacen el 10% de descuento en los productos de Dayman para que aprovechen y los adquieran. Miren, ya tengo aquí mi chocolate fundido. Y de este lado tenemos, voy a bajar la cámara para que puedan ver mejor. Aquí tengo yo mi aditivo con el color. Lo voy a mezclar muy bien. Tenemos que mezclar que se incorporen ambos productos. Esto siempre tiene que ser de esta forma. Mezclamos primero el aditivo con el color y fundimos aparte el chocolate. Ya que está fundido, ahora sí yo voy a agregar aquí mi mezcla de aditivo con mi Helicolor. Aquí lo tengo y ahora sí vamos a mezclar. Mezclamos muy bien. Y así de fácil tenemos ya nuestro chocolate pintado. Bueno, la cámara se ve un poquito más claro, creo que sí. Pero este es el color amarillo huevo. Yo lo voy a utilizar para poder pintarlo después dorado. Esto me va a dar ya una base de color, entonces está bastante bien. Pero vean, así es como queda. No nos cambia para nada la textura ni nada. Vamos a utilizar un molde. Pueden ustedes utilizar sus moldes de silicón. Hay de diferentes tamaños. Este está muy grande. Yo tengo este que es como de acetato. Y en este vamos a hacer nuestras esferitas. Vamos, yo me voy a ayudar aquí con una brochita o puede ser también con una cucharita. Vamos a agregar un poco. No sé si ya hicieron luego las chocobombas. Es la misma técnica. Para hacer el cascaroncito de chocolate. Hacemos una primer capa que sea delgada y enseguida hacemos la otra capa. Vamos a dejar que hay que refrigerarla para que se haga dura y ya le ponemos la otra capa. De esta forma. Lo voy a refrigerar, si se fijan ahí se ve todavía como un poquito transparente.
Pero es normal, ahorita le vamos a dar otra capa. Vamos a refrigerarla. Y de esa forma ustedes pueden pintar su chocolate. Tenemos 28 tonos de Helicolor, entonces tienen muchísimas opciones de colores para que ustedes pinten su chocolate solo con el aditivo y el Helicolor, acuérdense. Saqué mi pastel, todavía no está firme, pero le voy a dar ya la siguiente capa, que es con mi betún en color negro. ¿Sí me ven bien? Ahí, creo que sí. Vamos a dar la capa. Así yo ya no corro el riesgo de traerme todas las migas del pan, porque ya quedaron pegadas con la primer capa que le di. El grosor de la capa que le den de betún ya depende de ustedes. Y es a su gusto. A mí no me gusta que sea tan gruesa la capa. Entonces vamos a hacerla un poco más delgada. Recuerden que este betún es de chocolate y tiene color negro. Si tienen dudas, escríbanla. Pero miren, aquí tenemos un betún de queso crema pintado color negro. Luego no es muy común verlo de color. Si quieres, Ros, si quieres más intenso el color, yo aquí utilicé 100 gramos de chocolate con 20 gotas de aditivo y 5 de color. Si tú quieres que quede más intenso, utiliza solo 50 gramos de chocolate. Así ya con, y con esa misma cantidad de aditivo y de color. Con eso va a ser suficiente. Déjenme le limpio aquí un poquito porque ya me salí demasiado. Listo. Vamos a ponerle en la parte de arriba también betún. Vamos extendiendo. Está suavecito. Tampoco es un betún que vaya a tener luego demasiada estabilidad. Es todavía más estable el de mantequilla. Si lo quieren así para hacerlo con duyas, que tenga muchísimo más firmeza, sí hagan mejor uno de mantequilla. Pero la verdad es que este queda bastante bien. Queda muy rico. Y como pueden ver, su consistencia es muy buena. Voy a pasar mi raspa para alisar. Voy a limpiar. Vuelvo a pasar la raspa, que quede lo más liso posible. Ahí está. Y pasamos por la parte de arriba. Normalmente, bueno, para estos pasteles utilizamos estos tonos. Negro o blanco, dorado, colores metálicos principalmente. Y pues ahora lo vamos a hacer así, negro con los detalles en dorado, un poquito de plateado. Pero esto es opcional, si ustedes quieren hacerlo, no sé, verde, rojo, pueden hacerlo sin ningún problema.
a limpiar un poquito la base. Luego el color negro es bastante... es sucio, luego se mancha todo. Se nota mucho. Vicky, el betún, bueno, es igual, no sé si llegaste tarde, pero la receta ya la tienen, es simplemente vamos a cremar mantequilla con queso crema y manteca vegetal, lo vamos a cremar todo muy bien. Agregamos, yo aquí, este es de chocolate, yo le agregué 500 gramos de azúcar glass y 50 de cocoa. Es lo único, es la misma receta que ustedes tienen, solo que en vez de 550 de azúcar, yo le puse 500 de azúcar con 50 de cocoa. Y lo vas agregando poco a poco, el azúcar con la cocoa. Y yo le puse también un poquito de concentrado de chocolate. Pero pueden ponerlo ustedes, tenemos concentrados de moca, de cappuccino, café, o simplemente puede ser vainilla también. Saludos, saludos hasta Tlaxcala. Entonces yo aquí tengo mi pastel, vean qué bonito es el acabado. Queda como un poco brilloso, no sé si se pueda ver bien. Sí, ahí se ve. Lo voy a refrigerar un ratito mientras seguimos con lo demás. Esferitas, si se acuerdan que las metimos al congelador, le vamos a dar la segunda capa. Recuerden que Pealpan tiene 3 sucursales, ellos se encuentran en San Luis Potosí, para que los visiten, adquieran sus productos. Tienen la sucursal Pealpan Centro, Pealpan Lomas y Pealpan Abastos. Vean, aquí le estoy dando la segunda capa. Aquí sí es importante que ustedes hagan 2 capas para que no queden tan frágiles y se les vayan luego a romper al momento de desmoldar. Al molde no le puse nada, simplemente hay que limpiarlo muy bien con un poco de alcohol, un algodoncito y listo. No hay que ponerle nada para desmoldar. Tenemos aquí a la segunda capa. Como está bastante frío, probablemente se va a cristalizar ahorita solo. Sí, miren, ya se está cristalizando. Entonces lo vamos a dejar aquí afuera. Pero si no, ustedes lo pueden meter al refrigerador también sin ningún problema. Vean, ahí están. Aquí en Pealpan cuentan con, bueno, en Mercado Libre ustedes pueden ingresar y cuentan con kits, venta de kits de productos donde ustedes pueden elegir el que más les guste, el postre que ustedes quieran hacer, y les mandan la receta, les mandan el video. Entonces esa es una excelente opción para que ustedes adquieran su kit, esto a nivel nacional. Y bien, ¿qué más vamos a hacer? Yo le voy a hacer un drip negro también, que se ve, sí se va a notar, es, van a decir ustedes, negro, todo negro, pero sí se alcanza a notar y bueno, los detalles van a ir en dorado. Entonces, sí, aquí tengo yo chocolate, chispitas de chocolate semi amargo y crema, puede ser crema para batir o la media crema también nos funciona. Vamos a fundirlo, le voy a poner 30 segundos para que se funda por completo. Sí,
bueno, el pastel sí lo puedes tener fuera del refrigerador un rato. Es igual que como si fuera el de mantequilla, solo que es un poquito más delicado, se pudiera decir, por el queso crema. El queso crema sí tiende a ser más delicado y tiende a ser más suave. Entonces, yo de preferencia sí, manténganlo en refrigeración. Igual no le pasa nada si lo sacan ya cuando vayan a compartir el pastel y todo, no pasa nada. Pero tenerlo ahí demasiado tiempo no se lo recomiendo, a menos de que estén en un lugar que esté bastante frío, ahí no le va a pasar nada. Pero si el clima es bastante cálido, probablemente sí se empiece a suavizar más. Esto es para hacer el drip, es un ganache prácticamente. Voy a mezclar, le puse 30 segundos. Es chocolate semi amargo con crema para batir, vean. Voy a mezclar bien para asegurarme si ya está bien fundido o si le pongo otros segunditos. Probablemente sí le voy a poner unos 15 segundos porque vean, ahí hay unos trozos de chocolate todavía. Entonces vamos a ponerlo 15 segundos. Miren, todavía me quedó betún para decorar otro pastel. Y sí, también para obtener el tono negro, nuestro color está bastante intenso, pigmenta bastante bien, pero para llegar muchísimo más rápido al color negro, pueden iniciar así con el betún de chocolate que lleve la base café, en este caso que tenga cocoa, y va a ser todavía más rápido. Pero igual, como al inicio les dije, déjenlo reposar y se va a fijar más el color, se va a intensificar. Entonces eso les puede funcionar también. Aquí ya lo tenemos, vamos a mezclar muy bien este ganache. Vean, ya está completamente fundido. Ahí está. Y aquí ustedes le pueden poner sabor. Tenemos aquí una esencia. Puede ser el sabor que ustedes quieran. Le vamos a poner unos 2 o 3 mililitros. El sabor que ustedes prefieran. Esta no me da color, solo me va a dar el sabor. Voy a mezclar. No se va a cortar, no le va a pasar nada porque ya esto es un ganache. Ya está mezclado con crema, no es solo chocolate. Entonces no le va a pasar nada. Mezclamos muy bien y vean. Aquí todavía nos falta ponerle, yo quiero el drip que sea negro también, entonces por eso yo inicié con la base que sea el chocolate semi amargo, para ponerle ya unas cuantas gotas de mi gelicolor negro y ya obtener mi tono negro que quiero. Vamos a agregar aquí unas gotitas, mezclamos, vamos a ir agregando poco a poco hasta obtener el tono que necesitamos. Vean, aquí ya se oscureció muchísimo, vean. Incluso ahí en la palita se alcanza a ver arriba cómo era el tono, o acá en la parte de atrás. Y ya se hizo más intenso. Le voy a poner otras tres gotas. Una, dos, tres. Ahí está. Mezclamos. Ahorita está un poquito caliente, tenemos que esperar a que baje un poco más la temperatura, que esté un poco más tibio. ¿Qué pasa si yo se lo pongo estando así caliente? Me va a derretir probablemente el betún, entonces hay que esperar a que baje un poquito la temperatura para poder aplicarlo. También entre más caliente esté, más se va a escurrir el drip, entonces yo no quiero que luego se escurra todo, que esté un poquito más... más viscosito, un poquito más espeso, entonces sí, hay que esperar a que se baje la temperatura. Pero vean, ya aquí tengo mi drip negro, ahí está, muy fácil. Cantidades, bueno, tienen la receta, pero son 150 de chocolate con 50 de crema. Está muy fácil. Ok, tenemos aquí el molde, probablemente, sí, ya está firme. Vamos a ver si ya se puede, sí, miren. Se desmoldan muy fácil. Aquí está.
¿Sí se ve? Ahí, sí. No pierde brillo ni nada. Este es el chocolate que ahorita pintamos. Aquí está el otro. ¿Vean el brillo? Y lo único que yo aquí hice fue calentar una sartén un poquito y lo pasé por la superficie para quitarle todos estos bordecitos, solo un poquito. Lo pasamos así, lo frotamos y con el mismo, lo mismo que se funde, lo vamos a pegar y así vamos a obtener las bolitas que les mostré ahorita, así lo vamos a tener. Pero ¿cómo las vamos a matizar? Quiero mostrarles eso también. Yo aquí tengo mi matizador, este es el color bronce. Está muy bonito este tono. Voy a tomar una brochita así sueltita. Está totalmente limpia, no tiene nada. Voy a bajar la cámara. Voy a tomar un poco de mi matizador. Voy a retirar aquí el exceso porque luego se viene bastante. Vamos a tomar la esferita y vamos a frotarla. Movimientos circulares. Para que se le adhiera bien el matizador. Vean la diferencia. Bueno, este ya se me manchó. Pero vean la diferencia entre una y otra. Esta está matizada, esta no. Es el mismo color. Vean. Así es como se ve. Ya cuando están pegadas es cuando las pueden matizar ambas. La bolita ya completa. Pero así de fácil es. Yo aquí, como les había mostrado, ya tengo aquí algunas. En color bronce, en color dorado y estas es en el tono perlado. No tiene como tal un tono, pero sí me da un poquito de destello. Y listo. ¿Tienen alguna duda? Y bueno, ya vamos a comenzar a decorar nuestro pastel. ¿Tienen dudas? ¿No? Voy a colocar la mezcla del drip, el ganache, en una manga para así poder colocarlo en mi pastel. Voy a vaciarlo aquí, vean. Está completamente negro. Ustedes pueden hacer el drip del color que necesiten. Si lo quieren hacer dorado, pueden poner la base, pintarlo color amarillo y enseguida le ponen ahí matizador. O también es que lo hagan amarillo, lo apliquen en el pastel y este ganache no se endurece como tal, no se hace totalmente sólido como el chocolate solo, pero sí tiende a hacerse como una capita que ustedes lo pueden tocar y ya no se les viene así en el dedo. Ya cuando está así en ese punto, con una brochita pueden pintar con el matizador dorado, si es que lo quieren así, dorado. Entonces, aquí yo lo coloqué en la manga. Vamos a esperar, está un poquito caliente. Voy a ir por el pastel. Voy a cortarle la punta. Y voy a bajar la cámara para que puedan ver. Voy a comenzar a hacer el chorreado. Vamos a ver qué tal está la textura. Sí, está bastante bien. No sé si lo ven bien. Bueno, ahí está, ahí se ve, por la luz sí se alcanza a ver. Vamos a ir chorreando aquí poco a poco. Presionamos según lo que queramos también luego que vaya escurriendo. Vean, ahí se nota. Vamos aplicando diferente fuerza para que se vean diferentes el goteado. Que no se vea todo igual. Pueden hacerlo así con la manga o con una cucharita también.
Esto es muy fácil. El drip pueden hacerlo el color que ustedes quieran. Si lo necesitan rojo, verde, azul. Vean, tiene diferentes tamaños, pero si se fijan ya no se escurre más, se va quedando ahí. ¿Okay? Entonces vamos a ponerle también en la parte de arriba para que quede todo cubierto. Primero hacemos el chorreado, esperamos hacer eso primero y ya enseguida vaciamos el resto en la parte de arriba. Y con una espátula vamos a alisarlo. Solo tocando lo que es el ganache. Yo no voy a tocar el betún para no traérmelo. Solo el ganache. No estoy aplicando para nada fuerza, simplemente lo voy distribuyendo. Ahí está. Vamos a decorar. Yo aquí tengo algunas perlitas. Son plateadas, tiene dorado. Tengo también de este lado estas estrellitas. Son de fondant y las maticé también. Y tengo estas rueditas. Déjenme, les muestro. Bueno, aquí están estas dos. Y vamos a ir decorando poco a poco nuestro pastel. Vamos a ver cuál va a ser el frente, yo creo que aquí. Y vamos a comenzar a agregar decoraciones. Déjenme, voy a hacer un acercamiento. Le voy a agregar primero estas perlitas. Agregando. Aquí las perlitas, trae algunas estrellitas también. Ahí se ve mejor. Ahorita se los voy levantando para que lo vayan viendo, porque luego no se puede ver bien desde el ángulo que está. Vamos a colocarle, como les había mostrado, tengo yo aquí estos números. Son los cake toppers. Vamos a ponerle un poquito de plástico. Déjenme ir a un ladito. Aquí son como de maderita, entonces necesitamos proteger. Va a estar en contacto con el pastel, entonces yo lo voy a envolver un poquito aquí en plástico. Déjenme corto. De esta forma, así va a ser muchísimo más seguro, más higiénico, para que no esté en contacto la madera así directo con el pastel. Déjenme los envuelvo.
¿Tienen alguna duda? Ya casi terminamos. Ya nada más terminamos ahorita de agregar todas las decoraciones. Pueden agregar también macarrones. Algunas galletas las pueden matizar también. Y vamos por el último número. Entonces se los voy a ir colocando. Vamos a ponerlos aquí. Déjenme ver si le puedo cortar un poco porque está un poquito largo. Le corté un poco. Y voy a comenzar a agregar aquí las esferitas que elaboré. Vamos a colocarlas. Tenemos también estas estrellas. Probablemente lo van al revés por la cámara, pero no están al revés. Vamos colocándolas, esto es al gusto también. Vamos a ponerle una en la parte de abajo. Ahorita se los muestro un poquito más de lejos. Voy a ponerle aquí algunas estrellas y ya para terminar. Estas estrellas recuerden que están también elaboradas con fondant y tienen un poco de matizador. Vamos a ponerle aquí también. Ahorita lo levanto un poco para que lo puedan ver mejor. No, aquí no se ve bien. Voy a ponerle, también hay que ponerle estrellitas atrás, hay que decorarle también la parte de atrás para que la vista sea por todos lados, que no nada más sea el frente.
tienen alguna duda, escríbanla, porque ya casi nos vamos. ¿Tenemos dudas? A ver, es momento. Pero vean. Ustedes lo ven al revés por la cámara, pero no es al revés. Pero vean. Completamente negro. El drip, si se fijan, ya no escurrió para nada. Ya se quedó ahí. Ahí está. Y bueno, así es como nos queda el pastel. ¿Tienen alguna duda? Recuerden que aquí en Pealpan van a encontrar nuestros productos de Dayman. Todos los martes ellos cuentan con el 10% de descuento en los productos de Dayman. Para que aprovechen y compren sus productos, ellos cuentan con 3 sucursales. Se encuentran en San Luis Potosí y tienen 3 sucursales, Pealpan Centro, Pealpan Lomas y Pealpan Abastos, para que los visiten y aprovechen el 10% de descuento todos los martes. Entonces visítenlos. Muchas gracias. Y ¿con qué se pegan las esferas? Las esferas, sí, con el mismo ganache que tiene o el betún, así se van pegando solitas. ¿Hay alguna otra duda? A ver. Creo que no. Vamos a esperar. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias a todos. Para mí fue un gusto darles este curso. Espero que lo pongan en práctica, que vayan por sus productos aquí con nuestros amigos de Pealpan. Mi nombre es Lucero Hernández y nos vemos en la próxima. Adiós.